¿Qué pasa, chulos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal. Como podéis ver, hoy, bueno, todavía no sé ni cómo llamarlo, ¿vale? Un roti de pollo, un pollo al papillot, no tengo ni idea. Pero bueno, vamos a hacerlo, vamos a ponernos. Lo primero que tenéis que decirle es a vuestro carnicero que de media pechuga os la filetee, pero tiene que ser, intentar que sea todo entero. Mira, por ejemplo, aquí se le ha partido, pero no hay problema, ¿vale? Pero tampoco que sean todos filetes, ¿vale? Intentar que en media pechuga salga una cosa tal que así, ¿vale? Intentarlo, ¿vale? Bueno, lo primero que vamos a hacer es salpimentar nuestra pechuga, ¿vale? Salpimentaremos. ¿Vale? Echaremos un poquito de ajo en polvo. Esto es a gusto, las especies ya sabéis que más bien son a gusto. Y ahora un poquito de hierbas provenzales. La hierba provenzal le va a dar un gustito y le va a dar un aroma muy, muy bueno. Pero eso sí, con las hierbas provenzales no os paséis porque son muy fuertes, tienen un sabor muy intenso, ¿vale? Así que una poquina y ya. Ahora lo que vamos a hacer es, en nuestro jamón dulce, jamón york, vamos a estirarlo, ¿vale? Así, tal que así. Y ahora dentro añadiremos nuestro queso rallado. También lo podéis hacer en queso en lonchas. Yo en mi caso estoy utilizando un poco de queso de fundir y un poco de queso de cabra, ¿vale? Un semi de cabra, para que le dé un gustito así también bastante intenso, ¿vale? Vamos a añadirle así todo bien, en abundancia. Sí. Intentar no llegar a los bordes, ¿vale? Para ahora de hacerse no salga todo por todos lados. Es intentarlo, por lo menos. No se lo voy a echar todo, pero eso. Intentando que no se vaya para ningún lado. Vale. Pues ahora lo que vamos a hacer es enrollarlo. Vamos poco a poco, ¿vale? Que no hay prisa ninguna. Tengo una montaña demasiado aquí, se me va a quedar así. ¿Vale? Vamos a ir dándole vueltas con cuidadito. Este es el problema de que se rompa la pechuga, ¿vale? ¿Veis? No pasa nada. Dándole vueltas. Vamos dándole vueltas y ya está. Nuestra pechuga está ya totalmente enrollada. Ahora vamos a coger un poco de papel de plata, papel albal, papel. Hay sitios donde se le llama también platina, ¿vale? Y vamos a echarle una gota de aceite de oliva, un poquito, ¿vale? Tampoco pasarse, pero tampoco quedarse muy escaso, ¿vale? Una cosa así, que rebañe bien todo, por todos lados, ¿vale? Y ahora vamos a aquí para que lo veáis mejor, ¿vale? Ahora vamos a ir enrollando poco a poco. Vamos a ir presionando un poquitín, ¿vale? Vamos a ir presionando un poquitín. Así, así, así. Y ahora lo que haremos es simplemente coger los dos extremos y meterlos por debajo, ¿vale? Ahora voy a coger otro puntito. Vamos a coger otro papel. En este caso no vamos a echarle nada de aceite ni nada por el estilo. Esto simplemente para que no dé tanto fuego a la hora de ponerlo a la plancha, ¿vale? Para que se vaya haciendo, pero más bien poco a poco, ¿vale? Bueno, pues le damos un par de vueltas más. Igualmente vamos presionando por donde se quedó el mundo. Así. Pues tal que así, ¿vale? Lo dejaremos así. Bueno, pues hago el siguiente porque voy a hacer dos y enseguida nos vemos en los fogones, ¿vale, chicos? Venga, hasta ahorita. Bueno, chulos, pues aquí estamos en los fogones, ¿vale? Vamos allá. He cogido una plancha y simplemente lo único que tenemos que hacer es meter nuestros rollitos estos y ponerlos así, tal que así.
Y ahora simplemente una tapa arriba para que vaya cogiendo y vaya siendo una especie de efecto horno, digámoslo así, ¿vale? He hecho dos pequeños también con los solomillos del pollo y demás, que eso los haré después tranquilamente. Pero ahora lo único que tenemos que hacer es a fuego medio y que se vaya haciendo poco a poco. De vez en cuando levantamos, damos la vuelta y demás. Vale, chicos, esto tardará unos 15-20 minutitos dándole vuelta despacito por todas las caras intentando darle, ¿vale? Bueno, pues hasta hecho, lo he dicho, 15-20 minutos. Venga, chicos, hasta ahorita. Bueno, chicos, pues esto ya está, ¿vale? Como veis, ya he abierto uno, lo he cortado. Como veis, está el quesito saliéndose por todos lados. Y voy a abriros el otro aquí, ¿vale? Bueno, vale. Vamos a retirar el papel. Como veis, sale perfectamente y fácil. Vale, vamos con el otro, con la otra capa. A ver si no me quemo mucho, porque con el otro la verdad que me he quemado bastante. Ya. Epa. Ahí está. Vamos a retirar el papel. Perfecto. Vale. Lo que no había. Lo que se me había olvidado deciros es que para comprobar que la pechuga, que esto ya esté, lo que tenéis que tener es un palito o un tenedor bastante afilado y simplemente que entre. ¿Vale? Fácilmente. Si cuesta entrar ahora de aquí, sobre todo por el centro, es que todavía no está hecho, porque la pechuga del centro todavía no se ha terminado de hacer, ¿vale? Así que vamos a abrir el otro, para que lo veáis. Con cuidadito, que no se me rompa mucho. No se me ha roto, espero que esté tampoco. Pues, vamos allá. Para que lo veáis, voy a acercarlo un poquitín. Aquí está, ¿veis? Y ese juguito es porque se ha hecho todo en su propio... entre el jamón, el quesito, todo se ha hecho todo junto sin perder nada de gusto. Porque como veis, no pierde prácticamente nada. ¿Veis qué rico? Mirad qué pinta que tienen. Uf, madre mía. Pues esto lo que podéis hacerlo es con un cuchillo ir cortando rebanadas, con cuidadito, eso sí, porque se van a ir rompiendo, así que con cuidadito. Y para un bocadillo y con un poquito de mayonesa, si es casera, mejor que mejor, uff, amigo, o un poquito de lili. Pero con esto está perfecto. Bueno, chicos, y como siempre, si os ha gustado, ya sabéis, aquí debajo el botoncito de like. Y si no estáis suscritos, ya sabéis, también está por ahí el botoncito de donde suscribiros. Y dejo, como siempre, en la caja de descripción del vídeo, dejo mi Twitter, mi Facebook, que me quiera seguir, que me siga, y yo lo seguiré también. Bueno, y lo dicho, hasta aquí el vídeo de hoy, y chao chulos.